Vamos a pasar la nota, que es la conferencia de prensa que se presentó ayer de Juntos por el Cambio y del PRO. El PRO, ¿cuánto da que hablar? El PRO siempre está en vigencia, pero no por cosas buenas, siempre por alguna cosa. Si no era porque estaba Laza, era porque estaba el otro. Si no, Laza no estaba ahí. ¿Estaba en la conferencia de prensa? Ah, bueno, pero Laza... No, ¿por cuántos lados pasó Laza? ¿Ahora es oficialista? Tenemos que hablar un día con Nicolás, a ver qué nos dice. Bueno, estuvo en 25 de mayo el diputado provincial, quien asumió la responsabilidad, ahora lo van a poder escuchar, por la posturación de la concejal norteña. La responsabilidad fue totalmente mía, dijo, y ahí... Yo hice un silencio cuando pude ver la conferencia de prensa. Bueno, estaba Alex Campbell de Juntos por el Cambio y acompañado por el legislador de la séptima sección, Juan Carrara, y los concejales Aldana Vega y Pablo Bernardo y el consejero escolar Mauricio Medina. La conferencia fue en el Comité de la Unión Cívica Radical y esto era lo que decía. Bueno, para nosotros es importante tener estas reuniones. Acá en enero teníamos esta reunión pendiente con el radicalismo, con nuestros socios de la coalición cívica, y también está la gente del partido del Toti Flores también, el espacio de Juntos por el Cambio, que solemos tener estas reuniones, pero me parecía importante venir acá, hoy acá 25 de mayo, y aclarar lo que pasó con una concejal que nosotros sugerimos en la lista desde el PRO, que hoy está fuera del PRO y está fuera de Juntos por el Cambio. Por no haber respetado el acuerdo, porque todo lo que nosotros, todos los acuerdos que hemos tenido y vamos a seguir teniendo dentro de Juntos por el Cambio, se salen de una mesa de trabajo entre la coalición cívica, el radicalismo y el PRO, donde tratamos de buscar consensos y lograr esos acuerdos para poder llevar a cabo esta representación que nos han acompañado más de 11.000 vecinos acá en 25 de mayo, y tenemos que representarlos, y nuestra manera de representar, la misma manera que estamos llevando adelante junto a María Eugenia Vidal y a toda la mesa de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, tanto en el Senado bonaerense como en la Cámara de Diputados, y eso lo estamos trasladando también a cada uno de los distritos. Y en este caso, hoy, en esta reunión, estamos plamando y trabajando en la mesa de Juntos por el Cambio para seguir trabajando y tomando decisiones en equipo con el radicalismo, con nuestros socios del radicalismo y con nuestros socios de la coalición cívica. Bien, ¿qué pasó en definitiva con la postura de Gisela Más frente a la votación? Sí que han existido por parte de algunos concejales, algunas charlas, algunas conversaciones previas con ustedes. Ella habla de que no ha tenido una contención y que, bueno, ha votado según lo que le ha sugerido, lo que le ha parecido. Previamente, bueno, ese es un poco el análisis. ¿Y por qué ella habla de que no existe una contención por parte del partido? Nosotros habíamos acordado que íbamos a votar de una manera, como hemos votado todos los que están acá presentes. Acá tenemos dos concejales presentes, tanto Aldana como Pablo, que han votado de una manera junto al radicalismo, en la coalición cívica. Ella decidió votar de otra manera y de esa manera, en ese mismo instante, queda fuera de Juntos por el Cambio y fuera del PRO. Es una persona que venía militando hace muchos años dentro del PRO y la verdad que nos decepcionó como dirigente político porque no estuvo a la altura de las circunstancias y la representación que tenía que hacer frente a los vecinos de 25 de mayo. ¿De qué fue la responsabilidad para que Gisela Más ocupara ese lugar en la lista? La responsabilidad fue totalmente mía. Yo me hago cargo y lo he hablado recién con mis socios del radicalismo y de la coalición cívica, y me hago totalmente responsable y pido disculpas al espacio porque es una persona que militaba hace muchos años y nos terminó defraudando cuando le dimos la posibilidad de tener su primer cargo electivo. Se lo dimos y al primer día nos defraudó. Así que esa persona en ese mismo instante queda fuera de nuestro espacio político. ¿Por qué se priorizó a ella, ¿no? Que no era nacida aquí, que habitualmente no convivía con nosotros? ¿Qué mérito hizo? No, ella viene trabajando hace 12 años y vino a vivir acá a 25 de mayo, viene trabajando con nosotros hace 12 años, desde que se forjó el PRO en la ciudad de Buenos Aires, y vino a residir a 25 de mayo, y evidentemente nos sorprendió a todos con esa decisión de habernos defraudado en el primer día como concejal de Juntos por el Cambio, ¿no? Muy bien. Frente a esta situación, bueno, ya hay una postura irreconciliable con ella. ¿Ustedes han tenido alguna otra conversación? Nunca más nos contestó el teléfono, dijo que iba a votar en conjunto con Juntos por el Cambio y hizo lo contrario y nunca más nos volvió a atender el teléfono. Bien, ustedes también vienen a dar un poco de explicaciones porque en principio no se entendía, cuando ocurre lo que ocurre, que Juntos por el Cambio pierda la presidencia por 9 votos. Era un poco
para la prensa, para los que están en el sector político, quizá, bueno, son algunas jugadas, pero ¿cómo le explicás al vecino, no? Que con 9 votos se perdió la presidencia, un poco también es interesante. Bueno, por eso mismo, primero le agradecemos a ustedes, a los medios presentes, por darnos la posibilidad de explicarle al vecino de 25 de mayo que nosotros tratamos de poner la mejor lista de representantes y en el momento de derrotas mucha gente nos defrauda, nos ha pasado en otros lugares, pero principalmente nosotros hoy estábamos ocupándonos de lo que nos pasó acá en 25 de mayo, una dirigente que entró en la lista de Juntos por el Cambio nos defraudó, como ha pasado también en el Congreso Nacional, como lo han visto, y te ha pasado también en la Cámara de la Legislatura. Lamentablemente en las derrotas empieza el oportunismo y las debilidades humanas, de las cuales nosotros tratamos de respetar y representar los valores de la política, que por eso mismo el día siguiente que esta persona defraudó los valores de Juntos por el Cambio, quedó afuera inmediatamente del bloque de Juntos por el Cambio y del espacio político, ¿no?, que representaba dentro de Juntos por el Cambio, que era el PRO. Ahora, el costo político de este nombramiento y de la consecuente decisión de Gisela Más de apartarse del espacio es muy importante. Es enorme, sí. Es enorme. Y lamentablemente ese costo político lo termina pagando la sociedad. Por eso nosotros venimos a dar la cara en 25 de mayo y decirles que acá están los representantes del PRO, que representan a María Eugenia Vidal y al PRO en la provincia de Buenos Aires y acá en 25 de mayo, y que vamos a seguir trabajando por esos vecinos que confiaron en nosotros y porque creemos que la mejor manera de seguir representando a esos miles de vecinos de 25 y a millones de bonaerenses que nos representan es dando la cara. Dando la cara para dar buenas noticias y dando la cara para dar malas noticias como el día de hoy acá en 25 de mayo. ¿Gisela Más ya no trabaja más en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? No, absolutamente. Después de lo que hizo, quedó afuera de la Ciudad de Buenos Aires y quedó afuera del PRO. Muy bien. También en algún momento nosotros tuvimos la posibilidad, y seguramente los medios también, de hablar con el intendente. Y el intendente hablaba de acuerdos políticos a otras escalas, que no eran el 25 de mayo, con referentes. En principio por la posibilidad de que alguno de los concejales que están en el PRO dieran este voto, y bueno, dice que la única que dio este paso fue Gisela Más. Te quiero preguntar, a ustedes que son referentes provinciales, si existieron estas comunicaciones, porque también en el medio de estas conversaciones estuvo Pablo Bernardo, Vega también, Aldana, con el nombre dando vueltas de que alguien del PRO iba a dar este apoyo o este acompañamiento al nombramiento para que Gisela Pesselato sea la presidenta. Las únicas conversaciones que hemos tenido con el intendente de Relinqueo fueron institucionales. En la última visita que hemos tenido institucional, no en campaña, porque en campaña no estuvimos con el intendente, sino las institucionales que tuvimos, y no hemos tenido otras conversaciones. Nosotros, el único acuerdo que tenemos en Juntos por el Cambio es en la mesa con nuestros socios, que es el radicalismo y la coalición cívica. Pero ¿cómo viene el año? ¿No? Y arrancó movido, ¿eh? Desde lo político, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, por ahí, ¿no?, la economía, que el tema que hay hoy, algunas medidas que se han tomado también, la nueva ley impositiva en la provincia de Buenos Aires, muchos temas que nos competen a nosotros como bonaerenses. Creo que para nosotros fue importante darle las herramientas a Kicillof. Hoy es un momento donde se está hablando del tema de los problemas económicos, la deuda. Nosotros en el mes de diciembre le hemos dado las herramientas al gobernador, donde tiene la posibilidad, a través de la emergencia, de poder pedir deuda para refinanciar la deuda que sacó Scioli, que es la que se está venciendo ahora, que es una deuda de un bono hace 10 años, que se vence ahora en enero. Entonces, por eso hicimos una sesión especial y le hemos dado quórum en diciembre para poder sacar esta ley y darle las herramientas. Nosotros no somos una oposición destructiva, al contrario, somos una oposición constructiva, inteligente, responsable, pero vamos a seguir siempre representando a nuestros vecinos que nos eligieron en la provincia de Buenos Aires y en cada uno de los distritos, y eso significa ser responsable, pero poner límites a cualquiera de los avasallamientos que quieran hacer desde el gobierno nacional o provincial, ¿no? Bien. Bueno, se está discutiendo también, ¿no?, el tema de achicarle la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, y donde ha habido manifestaciones de intendentes de la provincia en favor de ello. A ver, si fuese todos esos recursos que salgan a la ciudad y vengan a la provincia, yo siempre bienvenido, porque es una provincia que realmente necesita mucho. Pero no sé realmente qué va a hacer el presidente con esos fondos. Y la verdad que llama la atención que el único gobierno del expresidente que tiene, o uno de los pocos gobiernos que tenemos, ¿no?, tanto Mendoza, Jujuy, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires, que vayan a sacarle fondos en las primeras semanas. Esas cosas llaman la atención, pero no quiero hablar mucho más del tema, porque no sé qué van a hacer con los recursos que le saquen a la Ciudad de Buenos Aires. Bien,
Bien, muchas gracias. Sí. Tiene que ver un poco con la recomposición política. Perdóname, pero justo tenemos que ir para la saladilla, nos están esperando. Es la última, con la recomposición política, digo, después de lo que pasó en las elecciones, digo, este puede ser un año de construcción, estimo, ¿no? Pensando que ya en el año que viene va a haber elecciones, ¿cómo van a trabajar en pos de recuperar, de unir la tropa, bueno, de sentar distintas bases? ¿Con qué dirigente lo van a hacer? Porque se habla mucho de Mauricio Macri, también de María Eugenia Vidal, digo, ¿cuál va a ser el referente que por ahí convoque el espacio para empezar a construir para el año que viene? A mí me toca contarles un poco lo que vengo viviendo en la provincia de Buenos Aires. Tenemos una María Eugenia que hoy sigue activa, que va a seguir haciendo política en la provincia de Buenos Aires, que está contenta ahora en su nueva vida personal, pero está muy contenta de poder seguir haciendo política en la provincia de Buenos Aires. Ella va a seguir trabajando para seguir fortaleciendo este frente político que ha sido muy exitoso, que hemos tenido muy buenas elecciones. Hemos perdido en la última elección, pero vamos a seguir trabajando para seguir representando a ese 40% de los argentinos y de los bonaerenses que nos eligieron, y los tenemos que seguir representando. María Eugenia va a seguir haciendo política dentro de la provincia de Buenos Aires con sus socios, que son los radicales y la coalición cívica y el PRO. ¿Cómo juega Monzón este nuevo armado, en este nuevo escenario? Habría que preguntarle a Monzón. La verdad que escuchar esto y tratar de entender algunas cuestiones, ¿no? Gisela Más no fue la única que los defraudó, ni a ellos, ni a nosotros, ni a ninguno. Hay un montón. Y le puedo hasta dar nombres de quién es. Lo que pasa que 25 de mayo, los políticos sobre todo, somos una comunidad donde la memoria nos falla muy rápidamente, nos afloja la memoria. Pero puedo hablarle de Silvio Almirón, de Bota, de Diego Canullán, de Guillermo Andrada, de El Bocha Rocco, de ser radical, hacer K. Y le puedo hablar, pero de un montón. Busquemos, vamos a revolver y saquemos los nombres a la luz. Porque si no, parece que la única mala de la película es Gisela Más. Gisela Más, ¿por qué? Porque está votando a favor del gobierno de turno hoy. Pero habría que ver los arreglos que hay detrás. Porque Gisela también dice, ella dice, que el que hizo este arreglo fue Pablo Bernardo. Y Pablo dice que no, y de hecho él estaba en la conferencia de prensa ayer. Entonces, y otra cosa que deben de tener en cuenta todos, por más que la conferencia de prensa haya hecho de último momento, cuando le dice Campbell a Gastón, no, me tengo que ir porque ellos nos están esperando. No, nosotros también tenemos... y lo digo por los chicos, no por mí, porque muchas veces yo no voy a la conferencia de prensa y la verdad que mi vida la hago como se me canta y vivo sola y no le tengo que pedir permiso a nadie. Pero la mayoría tienen familia y la mayoría dependen de un trabajo, de un horario y un montón de cosas. Entonces, los políticos se tienen que moldar a nosotros, porque cuando nos necesitan para hacer política, nosotros estamos. Y si nos necesitan para una conferencia de prensa a las 2:30 de la tarde con el calor terrible que hacía ayer, los medios fueron. Entonces, si los están esperando en Saladillo, que los esperen como nosotros a muchas veces tenemos que esperar que a ustedes se les antoje sentarse en una silla y atendernos. Eso hay que tenerlo también en cuenta, porque parece que los medios estamos a disposición de ustedes. No, ustedes nos necesitan a nosotros para hacer prensa, para divulgar, para hablar, y también nos roban tiempo. Les guste o no les guste, porque muchos de esos chicos que estaban haciendo las notas, y me refiero a Gastón, me refiero a la gente de 25 Digital y todo, ellos van a todos lados y están continuamente en actividad. No lo digo por mí, pero me molesta cuando dicen, no, tenemos que ir a otro lado. ¿Y nosotros qué somos? El agujero del mundo, que nadie nos va a escuchar. No, sí, acá se escuchan. De hecho, vinieron por Gisela Más. Acá está Gisela Más. Acá es donde levanta la mano o no Gisela Más. Pero parece que fuera un grano en la nariz, por no decirle otra cosa, ¿no? Pero la verdad que muchos han hecho esto y nunca nadie salió a desfenestrarlo como salieron con Gisela. Y no la estoy defendiendo a Gisela, porque yo sé que tuvo una mala acción para su partido, favoreciendo a la gestión de turno. Pero también es cierto
que de alguna manera a Gisela Más la dejaron sola en todo momento. También es cierto. Y no voy a hacer una evaluación de valores, porque uno cuando tiene convicciones, bueno, si no, pregúntele a Alejandro Serafini cómo quedó por tener convicciones. Más solo que no sé quién, porque ni siquiera se acuerda quién lo manda. Y bueno, y también ahí tenemos otro caso. Lo que pasó con los Disalvitos, que unos se acomodaron por acá, los otros por allá, y quien realmente lo representó durante 4 años sentado en el Consejo Deliberante y mantuvo el Frente Renovador el 25 de mayo, hoy está poniendo piletas o está trabajando en la docencia, que gracias a Dios que nunca dejó de trabajar por hacer político. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Si la política es esto. Hoy están acá, mañana están allá, pasado están allá. Van picoteando. Donde pueden caer, ahí se quedan asentados. Hasta que rajuñan un poco. Cuando rajuñan un poco, se van a otro lado. Las convicciones ya no existen. ¿De qué convicción me hablan? Laza, va para acá, va para allá. Hoy está acá, mañana está allá, mañana está en el otro lado. Y sigue siendo Laza. Muy poca gente quedó afuera por convicciones. Victoria Borrego quedó afuera, Julieta Massagués tampoco participó. Y el que tiene que dar explicaciones también es Martín Torres, porque Martín Torres también se dejó llevar y dejar que le pusieran en su lista a Gisela Más. Pero no la salió a respaldar, ni siquiera cuando asumió, ni siquiera. Siempre se manejó sola Gisela. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Alguien que venga y me lo aclare y me lo diga. ¿Cuántos paracaidistas hay? ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos se metieron en otro lado? Y hoy otra vez le están chupando las medias al gobierno turno. Dejate de jorobar, digamos las cosas como son y listo. Y después que vengan con la ametralladora a matarme a mí. Dale, música.